www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Esta noche en la historia del rock en Lanzarote tenemos a Faquemol, cuatro amigos aburridos de las escasas opciones para divertirse ofrecidas cuando eres adolescente en Lanzarote en los 90, deciden ponerse a tocar la guitarra con la ilusión de montar un grupo. Poco tiempo después, y a base de ahorrar, consiguen reunir material y empiezan a ensayar con las típicas dificultades para encontrar el local. Tras varios cambios de formación y de local, a finales de 1995 logran la estabilidad y comienzan a tocar. Su primer concierto serio fue en la Sociedad Democracia a finales del 95 junto a Océano y a Yamán. En diciembre del 95 grabaron su única maqueta, Worldwide of the Highway, en la que sacaron 300 copias en el clásico cassette de toda la vida que agotaron entre ventas, regalos y promoción en los medios. Los integrantes de la banda eran Sammy, guitarra y voz, Sergio, guitarra, Andrés, batería y Jorge, bajo y coros. El 96 estuvo cargado de actividad realizando numerosos conciertos. Ese mismo año sonaron bastante en Radio 3, especialmente en el diario pop de Jesús Ordovás. Sin hacer muchos esfuerzos y con una banda en la que ninguno llegaba a la veintena, Faquemol estaba sonando a nivel nacional. En septiembre del 96, tras un cambio imprevisto en las baquetas, Cristóbal El Bola, ex Undertaker, sustituye a Andrés, ensayan una semana para el segundo certamen de jóvenes artistas del Cabildo, ganando en la final a Freestyle y a los Gran Canarios a pelo. Después del concurso, la banda se separa ya que algunos de los miembros se marchan a estudiar fuera de la isla. Logran mantenerse ensayando en vacaciones y tras nuevos cambios de personal, el grupo se convierte en quinteto.
Sammy le deja la guitarra a David para ser solo cantante. Javi sustituye a Jorge al bajo y este coge las baquetas. Y varias actuaciones en el mítico Rock Café de Puerto del Carmen llegan el último concierto de la banda. El Rocatón de Playa Honda, que está organizado por ASMI, Asociación Sociocultural de Músicos Isleños, significó la despedida del grupo en un concierto memorable junto a otras 10 bandas de la isla. Se despidieron con la mejor formación que podían tener, ya que eran los 5 colegas de toda la vida. Tras la disolución de la banda, algunos de sus miembros continuaron o continúan en el mundo de la música. Sammy y Sergio formaron Nasty Rebel en Las Palmas, llegando a grabar un CD con difusión nacional. Jorge pasó por varios grupos de versiones, Dolly Shock, Smashing Head, hasta entrar en Peyuga Band, con lo que grabó 2 discos, y posteriormente tocó con Motorover, con lo que también grabó un disco. Jorge y Sergio volvieron a coincidir en AMR, grupo de adaptaciones punk. En la actualidad, Sammy canta en la banda madrileña Violent Groovy y Jorge continúa dando tralla en el Cuarto Ambulante. Hoy, esta noche, tendremos a Jorge hablándonos de, recordándonos la historia de esta banda, Fake Mall. Yeah.
de Faquemol, que mejor que uno de sus componentes, uno de los integrantes que estuvo tocando en esta banda. Tenemos a Jorge al otro lado del hilo telefónico y nos va a hablar de Faquemol. Buenas noches. Buenas noches, Jonás, ¿qué tal? Pues repasando la historia del rock en Lanzarote, y han pasado por aquí Inadaptados, tal como suena. Ahora tenemos a Faquemol, y bueno, pues después de haber leído la biografía de la banda, de haberse separado por motivos de traslados de unos y otros, por motivos de estudio, ¿qué sensación se le queda a uno sabiendo que Faquemol pudo haber sido una banda que podía haber llegado mucho más lejos de lo que llegó? Bueno, pues a mí personalmente siempre me quedó la pena, ¿no?, del pensar y a dónde podíamos haber llegado, pero bueno, yo qué sé, también cada uno siguió su camino y también hemos hecho otras cosas en el mundo de la música, ¿no? Además, justo ahora, me alegra que me hayas llamado, ¿no?, porque justo este año hace 10 años que nos separamos, ¿sabes?, que es una fecha así un poco redonda, y yo qué sé, pues el grupo podía haber llegado a donde fuera, pero vamos, tampoco cerramos las puertas, ¿no?, a una posible reunificación más adelante, nunca se sabe, ¿no? Cuando nos juntemos todos en el mismo lugar, pues podemos volver a unirnos, ¿no?, y ver qué pasa. Sí, de moda está últimamente las reunificaciones de las bandas. Inadaptado no es el caso porque son zombie rockers, pero tenemos casos de Galio, por ejemplo, que están tocando, otras bandas que todavía no quieren decirlo, pero que también están ensayando, y son bandas que estuvieron y ahora vuelven otra vez a retomar los instrumentos para que, si no ya no llegar a alguna parte, sí para hacer saber, igual a las nuevas generaciones, de esas bandas que estuvieron actuando hace ya muchos años en la isla. Sí, se me ocurre Blackened también, ¿no?, que también tuvieron una época de parón. Sí, exactamente, también. Y que han vuelto, y además me parece, la verdad, que tu programa y la sección esta que estás haciendo de Historia del Rock Conejero, la verdad que una muy buena idea, porque así damos a conocer pues estas bandas que en los 90, la verdad que crecían como una plaga, ¿no? En los 90 la verdad que había muchas bandas y ahora como que ha bajado un poco la cosa, ¿no? Sí, yo no sé por qué, esos años, los años 90, fueron unos años bastante fructíferos en cuanto a bandas musicales en la isla, musicales y también de fanzine, que aparte del sancocho metálico estaban Boca Abajo, Extremetal, Nocturno, o sea, aparecieron bastante fanzines y bandas musicales. Y luego la pena era que no teníamos, bueno, en este caso ustedes, los locales de ensayo, que ha sido siempre la gran putada de las bandas, pero también junto con eso los lugares donde tocar, porque si ahora no hay, hace tiempo, bastante tiempo atrás, era más difícil todavía. Sí, lo del local siempre ha sido una eterna pelea. Nosotros, por ejemplo, yo que sé, ensayamos en el cuarto de la perra la casa de un colega, en el cuarto del motor de la piscina de otro, o sea, siempre tuvimos así locales como bastante cutres, pero yo creo que al final, sabes, que las ganas y la ilusión vencen a estas dificultades, ¿no? Al final siempre encuentras un hueco, aunque sea un sitio muy cutre, para poder ensayar y salir para adelante. Y en cuanto a los sitios de conciertos, yo la verdad que nosotros, recordando en la época de Faquemol, ¿no?, nosotros tocábamos mucho en las sociedades, ¿no? Tocamos dos veces en el casino, también tocamos en la Sociedad Democracia, que son sitios en los que hoy en día yo creo que ya no se hacen historias de este tipo, ¿no? Y otro sitio también que era bastante habitual eran los institutos, que hoy en día tampoco se hace nada. Y la verdad que es una pena, yo creo que habría que recuperar esos sitios porque la verdad que estaban genial para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y los famosos guateques del instituto de abajo. Ahí, exacto. Aparte los de los guateques, muchas veces hubieron muchísimos conciertos y bastante, bastante buenos. Yo creo que casi todos los grupos de esa época, si no todos, la gran mayoría pasaron por ese instituto. Sí, pues por todos los institutos. Nosotros tocamos en el César Manrique, en el Blas Cabrera, en el Agustín, no llegamos a tocar. Pero vamos, por casualidades de la vida, porque sí que se hacían conciertos en la época de los guateques, sobre todo las fiestas que hacían en carnavales. Uh-huh. Y después eso, en el casino y en la Sociedad Democracia siempre hacían las típicas fiestas para recaudar, pues yo qué sé, para el viaje de fin de curso, para lo que fuera. Siempre hacían alguna cosilla y la verdad que eso es una pena que se haya perdido. Sí, pues 300 copias sacaron en el clásico casete de toda la vida. A día de hoy, pues bueno, tú me lo pasaste en formato CD convertido en MP3, todas esas copias que se regalaron o se vendieron, y como te digo, que la pasaste o está pasada a MP3, ¿en algún momento no se le ha pasado por la cabeza, pues no sé, hacerle un maqueado y presentarla como la historia de una banda que tuvo Lanzarote, por ejemplo?
nos hemos planteado alguna vez hacer un MySpace de estos que están de moda, ¿no? En plan recordatorio del grupo, pero claro, como tampoco seguimos tocando y cada uno está ligado con sus historias, pues nos estamos centrando en lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Sí, porque a todas estas, Fakemol fue una cantera bastante importante de bandas, ¿no? Porque en tu caso, Dolly Shock, Maxi Gea, Peyuga Van, AMR y ahora el cuarto ambulante. O sea, como se suele decir, eres un culo inquieto. Sí, total, vamos. Yo es que la primera experiencia que tuvimos, eso, que fue con los amigos de toda la vida, ¿no? Con los que crecimos ahí en Playa Onda, en este caso. Pues la verdad que la experiencia nos gustó tanto que siempre hemos seguido vinculados a la música de una manera u otra, ¿no? Nosotros también en su momento, pues, yo que sé, con colegas de la Peyuga Band también tuvimos un programa de radio. Siempre hemos estado ligados a la música, sea tocando, organizando conciertos, haciendo programas. Porque yo que sé, es lo que nos llama y es lo que nos gusta y es lo que nos da la vida, ¿no? Volviendo a Fakemol, ganaron el segundo certamen de jóvenes artistas del Cabildo. Ganaron a Freak Style y también a los canarios, Gran Canarios a pelo. ¿Qué se siente cuando se gana un certamen de este tipo, que sabes que igual vas a tener luego una repercusión social y musical, en este caso, más grande que la que igual no tenías anteriormente? La verdad que fue un momento un poco extraño, ¿no? Porque ese concierto justo nos acaba de dejar el batería por motivos de estudios, ¿no? Porque ya nos íbamos unos cuantos a estudiar fuera. Me acuerdo que el certamen fue, yo creo que a finales de verano, una cosa así. Y el batería justo nos dejó, entonces nada, con contactos con Cristóbal, con el Bola, con el batería Undertaker, pues se enrolló y nos echó un cable y tocamos en el certamen. Y la verdad que fue una gran sorpresa porque no nos esperábamos ganar ni de coña, porque yo que sé, todas las apuestas estaban centradas en otros grupos y nosotros como que fuimos ahí la sorpresa. Y bueno, en cuanto, no sé, tampoco esperábamos una gran repercusión a raíz de este premio. Jorge, aunque es difícil el retroceder tantos años, estamos hablando de principios de los 90. ¿Recuerdas alguna anécdota así curiosa? Porque sé que, de hecho, lo estuve mirando hace un momento en el Facebook, otra red social de las redes sociales junto con MySpace, etcétera, etcétera. Pues recordando anécdotas que habían pasado, o de gente que había tenido anécdotas o vivido junto con ustedes en Fakemol. ¿En alguna de ellas recuerdas alguna de ellas que te haya quedado marcada o que la recuerdes continuamente o casi siempre? Sí, hombre, de este concierto recuerdo sobre todo la última canción que tocamos, ¿no? Que tocamos una versión de Rage Against the Machine. Y me acuerdo del sentimiento, ¿no? De estar en el escenario y estar tan concentrado en lo que estaba haciendo que cuando terminó la canción, me acuerdo de mirar a mi lado y el guitarrista no estaba. Y era porque tenía el inalámbrico este típico de guitarra y el cabrón había terminado la canción en donde estaba la chatarra esta de César Manrique, ahí en el viejo parque de las Canarias, que hoy por hoy no sé ni dónde está. Y la verdad que fue verlo allí terminando la canción y fue como un subidón, la verdad, genial. La chatarra está en el parque de bomberos de en Argana. Como él. No llegó lejos. Lo que hicieron con el parque, la verdad que es un delito, ¿eh? Sí, ese parque sí que fue escenario de muchísimos conciertos, ya no solo de grupos de aquí de Lanzarote, sino de multitud de grupos y de multitud de estilos, aparte escenario habitual de los carnavales, ¿no? Sí, hombre, yo me acuerdo, yo viste por ponerte un artista de renombre nacional, ¿no? Alejandro Sanz tocó ahí en su momento y todos los conciertos grandes eran en el Parque y las Canarias, y para nosotros como grupo, el Parque y las Canarias era el escenario referente. O sea, si no habías tocado en el parque no eras nadie, como quien dice, ¿no? Sí. Y esto la verdad que es una pena porque está perdido, ¿no? Porque era un referente ahí que, joder, yo quiero tocar en el parque, ¿no? Eso era algo grande, la verdad, en su época. Sí, y bueno, y aparte del parque, también teníamos en la época de Saginelo, que era el Hoyo. Sí, míticos conciertos de lo mismo, de muchísimas bandas de la isla, y Fakemol también fue una de ellas que estuvo actuando en ese famoso Hoyo que ya tristemente jamás en la vida volveremos a ver. Sí, señor, la verdad que te digo que este parque tenía una vida increíble a todos los niveles, ¿no? Y bueno, la verdad que tocamos ahí ya en la última época, y me acuerdo ya de tocar incluso en los inicios de Peyuga Band también, compartimos escenario ahí en el Hoyo, y la verdad que se formaban ahí unas fiestas impresionantes, y era todo como muy, muy hecho a mano, ¿no? Que era todo entre los grupos, cada uno ponía su parte de equipo, ¿sabes? No había, yo qué sé, Tecnosong ni empresas de sonido por medio, sino que era todo muy, muy háztelo tú mismo, ¿no? Que era también divertido y entrañable, ¿no? El buen rollo que había entre las bandas, que todo el mundo ponía su equipo sin ningún problema, vamos.
Sí, sí, de verdad que sí, que en aquella época yo recuerdo de montar los chiringuitos y de eso, de contactar con los grupos y se decía, pues mira, toca allí, va, habilitabas un espacio entre dos chiringuitos, colocabas unos cuantos palés, la batería igual si te cuadraba la ponías encima de lo que era el parque en sí, lo que era el rof y tal. Y allí tocaban grupos y cada cual pues traía lo que podía, ¿no? Eso, un ampli, el otro traía pues la batería, el otro traía cada cual lo que podía. Y allí podíamos pasar horas y horas y con música en directo sin ningún tipo de problema. Ver a vivirlo ahora. Sí, señor, y lo bien que nos lo pasamos. La verdad que es una pena porque yo creo que ahora como que cada vez la gente joven está un poquito más apalancada en ese sentido, ¿no? Que tiene menos iniciativa, no sé si es porque tienen más posibilidades de hacer cosas o no, o se está dedicando a otras cosas totalmente diferentes al rock, yo que sé, ahora hay otro tipo de música también, bueno, electrónica, no sé qué. Pero es una pena que se haya perdido ese, yo que sé, ese rollo de comunidad, ¿no? De alguna manera. Sí, la verdad, sí. Sí, la verdad que es una lástima, ¿no? Que se pierdan esas historias o ese compañerismo entre bandas. Te decía, ¿no? De los tres grupos que hasta la fecha han pasado por el programa, un dato curioso y es que de entre todas las bandas, los músicos de las actuales bandas siguen siendo los músicos de las anteriores bandas. O sea, raro es que aparezca alguien de, digamos, de menos edad que esté tocando en grupos actuales. A ver, los hay, los también, ¿no? Pero que es curioso como los más veteranos, entre comillas, todavía siguen aporreando sus respectivos instrumentos. ¿Qué pasa? ¿Que no le dan pie a los que vienen de fuera, a los que vienen de nuevo? ¿O es que los que vienen de nuevo no quieren juntarse con los que ya vienen de viejo? Pues la verdad que no sé qué decirte, porque yo, por ejemplo, cada vez que sale una banda nueva, yo normalmente me pongo en contacto con ellos, o de alguna manera u otra compartimos escenarios. Yo conozco bandas jóvenes, pues yo qué sé, gente que tiene bastantes ganas de hacer cosas, y no sé, yo creo que sí están saliendo gente joven, de alguna manera, no mucho, pero algunos grupos sí que hay, ¿no? Yo que sé, se me ocurre Skirla, Fénix, o Carnival of Apocalypse, yo que sé, están saliendo cositas, pero sí es verdad que los que nos metimos en su momento en los 90, yo que sé, no... Nos gustó el tema y yo creo que prácticamente todos hemos seguido de una manera o de otra. Pues Jorge, yo creo que un poco ya cerrando, no sé si quieres hacer algún tipo de valoración en respecto a Fuckemol, en el tiempo en que estuvo en activo, pues esas vivencias que tuvieron. Y bueno, pues a partir de Fuckemol, toda esa trayectoria musical hasta el día de hoy. Sé que es difícil resumirlo, pero bueno, si lo intentas igual puede salir algo. ¿Qué te voy a decir? Porque Fuckemol, eso, éramos los colegas de toda la vida y la verdad que hoy en día seguimos siendo amigos, mantenemos el contacto y no sé, pues, siempre ha sido algo muy muy especial, ¿no? Que recuerdo con muchísimo cariño. Y yo después, pues después pues, la trayectoria musical, cada uno ha seguido la suya. También ahora mismo pues está en Violent Groovy en Madrid, que tiene la verdad que un buen grupo, han sacado disco hace no mucho, Aviso de Bomba, un buen disco. Yo sigo pues en el Cuarto Ambulante, que también tenemos expectativas de hacer cosas, nos vamos a mudar todos a Madrid para seguir intentando hacer cosas. Y no sé, la cosa es no parar tampoco, yo que sé, si hay algo que te gusta y que te llena, hay que seguir con eso. Sí, sí, no, claro, evidente. Si te paras y esperas que te llueva... No, encima de que poco llueve en Lanzarote, pues menos aún esperar que te llueva algún contrato o alguna forma de salir de aquí si no te lo haces por ti mismo. Exacto, yo que sé, y el consejo para las nuevas generaciones también es ese, ¿no? Que se muevan, que no desistan, que yo que sé, que toquen todas las puertas posibles, pues yo que sé, instituciones, no instituciones, lo que sea, ¿no? Pero que se muevan para conseguir cosas, ¿sabes? Para lo que quieren, ¿no? Que, y si se juntan y hacen piña, pues mejor que mejor, ¿no? Siempre. Sí, bueno, alguna coordinadora de rock en Lanzarote, por desgracia tenemos experiencia de muchas de ellas y parece que nunca terminan de arrancar. De todas las que yo he conocido, ninguna ha llegado a buen puerto. No es que no lleguen por malas gestiones, ni mucho menos, sino porque llega un momento en que se disuelve por sí misma. Sí, hombre, yo que sé, depende del momento. Yo creo que también hay momentos en los que son los mismos grupos los que se disuelven y de repente te quedas sin nada que defender. Y también es verdad que entre los grupos de aquí de la isla, en los 90, en la época que estábamos hablando, para nada, ¿no? No notaba tanto esa competitividad, pero la verdad que un poquito después, en los años, yo que sé, en los 2000, sí que había más pique, más separación entre los grupos, no había tan buen rollo, siempre era, yo que sé, a ver quién ha tocado más o quién toca menos, o, no sé. Ahí sí que noté que había un bajón, digamos, en el compañerismo entre los grupos y eso, bueno, es muy feo. Hay que recuperarlo. Sí, de verdad, hay que recuperar el buen rollo, porque la unión hace la fuerza.
recuperar eso. Y bueno, y del mismo modo un poco, pues aquí recuperando la historia, haciendo que ustedes sean los protagonistas, ya que fueron los que hicieron posible de que disfrutásemos en esa época de bandas como Fakemol y otras muchísimas más que espero que sigan pasando por aquí. Y nada, pues terminar, porque se nos acaba el tiempo, y decirte que en los futuros proyectos que estás llevando a cabo, en este caso el Cuarto Ambulante junto con Elio, que hablábamos con él la semana pasada, que nada, que en cuanto tengan cosas que contar, ya sabes dónde estoy, me llamas y hablamos largo y tendido del Cuarto Ambulante, que es el nuevo proyecto de donde estás inmerso en estos momentos. Habrá noticias seguro, si no a finales de este año, a principios del próximo, ya estamos ahí pendientes de entrar a grabar y queremos sacar una maquetilla con unos cuantos temas y ya sin duda te la pasaremos, que vamos. Que agradecerte, tío, tu labor, de verdad, porque vamos, tienes que tener un museo del rock conejero ahí, entre el programa de radio, el fanzine y toda la documentación que tienes que tener por ahí, la verdad que habría que hacer un museo. Bueno, se hace lo que se puede y bueno, de lo poco que hay, pues al menos sacarlo y que la gente tenga opción de verlo y escucharlo. Jorge, las y media y nos tenemos que ir. Queremos poner ante un tema, aunque nos saltemos en el tiempo. Nada, uno cualquiera. De los cinco que tenía esa maqueta, este mismo, que no sé si lo podrás escuchar tú de fondo, que me decías antes que era Now and Ever. Now and Ever. Sí, bueno, el que está sonando ahora mismo. A ver. Sí, bueno, la verdad que esta maqueta tiene sus años también. Nos grabamos ahí los estudios a Catiza, al principio, bueno, a finales del 95. Ya ha llovido. De verdad. Pues Jorge, con este tema te despedimos hasta otra ocasión. Darte las gracias por haber estado ahí al otro lado del hilo telefónico. Darte las gracias por haber estado en Fakemol, por habernos hecho disfrutar en los conciertos que estuvieron dando. Y también darte las gracias por seguir en activo en esto de hacer música en la isla de Lanzarote. No, hombre, muchas gracias a ti por el programa y a toda la gente que nos ha escuchado y a toda la gente que ha disfrutado en su momento de Fakemol. Y que lo siga haciendo con los nuevos grupos que están en Lanzarote, que la verdad que la calidad musical en esta isla es bastante alta. Pues lo dicho, Jorge, seguimos en contacto. Y si no, personalmente, los Facebook esos, sabes que están a la orden del día. Funcionan muy bien. Venga, hablamos. Venga, un abrazo, Jonás, gracias. Hablamos. We'll be right back.
www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.